cosecha y post cosecha de papa. La cosecha o cabe se debe realizar cuando las plantas hayan alcanzado su madurez fisiológica, que se reconoce por la ausencia de flores, plantas amarillas y secas y acabe de las plantas. Además, al frotar el tubérculo no hay desprendimiento de la piel. Cosecha manual. Con el azadón se retira un poco de tierra de los costados del surco. Luego se invierte el suelo donde se encuentra la planta, dejando a los tubérculos expuestos en la parte superficial listos para ser recogidos. Cosecha mecanizada. Se puede utilizar la cavadora de molinete o de cadena sin fin. Se ha comprobado que estas máquinas son capaces de trabajar eficientemente en suelos franco arenosos, sobre pendientes de hasta el 8%. Post cosecha. El propósito fundamental de la post cosecha es la conservación de los tubérculos en buen estado. Comprende las labores de selección, clasificación, ensacado y transporte. Las pérdidas en post cosecha son consecuencia de diversos factores, como incidencia de plagas, cambios fisiológicos y bioquímicos o por manipuleo y transporte, que reducen la cantidad y calidad de la papa cosechada. Las pérdidas podrían ser mínimas, pero se estima que pueden llegar hasta un 40%. De ahí la importancia de realizar un adecuado manejo post cosecha para conservar la calidad de la papa.